Penguin. Le agregamos una última de social media, de redes sociales, que fue fundamental porque los partidos habían tomado el control de la comunicación a través de los tiempos oficiales de radio y televisión. Incluso a ti te consta que nos negó el INE transmitir nuestros spots, a mí me robó de los 60 días de campaña, me quitó 30, sin transmitir un solo spot mío. Entonces, ¿cuál fue el recurso que tuvimos para comunicar a la gente? Fueron dos. Nosotros comunicamos de frente y comunicamos a través de redes sociales. Esos fueron los dos recursos que utilizamos para comunicar, el boca a boca y las redes sociales. Y prácticamente la televisión y la radio se las dejamos a los partidos. Entonces, esto permitió pues presentar un modelo de campaña distinto, genuino, auténtico, que la gente fue creyendo en nosotros. También en el entendido de que una campaña independiente es difícil improvisarla, tiene que haber planeación, la hubo, tiene que haber estrategia ofensiva y defensiva de las dos, y finalmente tiene que haber organización. Y si bien es cierto que la campaña nuestra fue pues con errores también, y es una campaña mejorable sin lugar a dudas, también es cierto que dentro de lo que hicimos había organización, había estrategia y la hubo, defensiva y ofensiva. Es decir, uno de los recursos defensivos más importantes que hay todavía que cubrir en México es el tema de cubrir casillas. Tú no cubres casillas y la casilla donde no tengas representante te van a poner una chinga, esa es la verdad. Te descuidas y te van a meter gol, pero espantoso, que fue parte del problema que pasó ahora en 2016 en la elección local en Sinaloa.
Muchos de los candidatos independientes no tuvieron la organización ni la capacidad defensiva que se requería para cubrir las casillas. ¿Y qué pasó entonces? Les metieron gol. Casilla en la que no estabas, te reportaron los votos que ellos quisieron. Tristemente lo comento porque sabemos, y a mí me consta, que el INE mismo y la Autoridad Electoral Estatal juegan en contra del candidato independiente, juegan a favor del sistema de partidos. Bueno, aquí vale mencionar primero que durante el periodo de recabado de firmas desdeñamos en alguna forma y de manera intencional a los jóvenes. Y lo hicimos porque los jóvenes hacían muchas preguntas, porque a los jóvenes había que invertirle mucho tiempo y después de invertirle mucho tiempo no creían y te mandaban al carajo. Entonces, si veíamos un viejo y un joven que venían juntos así caminando, pues le íbamos al viejo y le pedíamos la firma. Era más fácil conseguir la firma de un viejo que de un joven. Pero esa omisión que tuvimos durante el periodo de recabado de firmas, lo tuvimos que compensar durante la campaña. Ahora sí en la campaña dedicándole más tiempo a los jóvenes. Y entonces nos dedicamos fuerte a tratar de entrar a las universidades, penetrar en ellas, tener contacto con la juventud. Y bueno, como lo dices bien, fuimos muy respetuosos de las instalaciones, pero al mismo tiempo había una gran cerrazón de las instituciones como tales para abrirse. Y una de las instituciones que en Sinaloa estuvo más cerrada, lo sabes tú, pues fue la Universidad Autónoma de Sinaloa, que como sabemos, pues tiene dueño. Y en ese sentido, la universidad pues sirve hoy, desde el punto de vista político, a otros intereses, a un partido político local que, como tú lo sabes, utiliza prácticas precisamente del más viejo estilo del viejo régimen priista. Y nosotros lo que venimos a plantearle a los jóvenes es algo totalmente diferente. Nosotros creemos en la libertad, queremos que los jóvenes sean libres y lo que hay que enseñarles en una universidad es libertad. Libertad de pensamiento, libertad de cátedra, libertad de... Convoqué a reunirnos fuera del Congreso a hacer una protesta. Nos reunimos 20 gentes aproximadamente y con un megáfono tipo Noroña nos juntamos 20 gentes y logramos que de los 3 mil millones que estaba solicitando le ahorramos al Estado 400 millones de pesos, es decir, solamente se le aprobó 2.600, nomás porque fuimos 20 gentes afuera del Congreso a hacer la de todos. El maestro Moisés Reyes
y atendimos su invitación y estuvimos en su salón y platicamos con los muchachos, dejándoles cosas de interés para ellos. En la Escuela de Arquitectura yo me dedico a la vivienda. Tendré algo que enseñarles a los muchachos después de 25 años de haber formado una empresa de vivienda. ¿Eh? Sí, que estaba diciendo el muchacho, dice, no, dice, pero no viene, sí, dice, sí, aquí ando yo. Yo no sé si ya le explicó el muchacho. Al contrario. Ayúdeme con la familia, con familiares y amigos. Necesitamos que el esfuerzo se multiplique. Gracias. Tenía que ganar peso para mandar con el terreno, pues. ¿Cómo estás, chaval? ¿Cómo te va? ¿Cómo está, niña? Gracias a Dios, muy bien. ¿Ustedes qué tal? ¿Viven aquí? Pues esa es la opción nueva, ¿verdad? Que es lo que estamos preguntando a la gente. Primera vez que se va a poder votar. Entonces, lo que hicimos, ideamos entrar a la Universidad Autónoma de Sinaloa a través de buscar que los maestros nos invitaran a dar clase a los alumnos. Yo no soy un pendejo, de manera que pues tengo algo que aportar. Además, yo di clases hace muchos años también en el TEC de Monterrey, daba introducción a la administración, introducción a la ingeniería, y me dedico a diversos negocios, desde medios de comunicación, el negocio inmobiliario, de desarrollo inmobiliario y de vivienda, y me dedico al campo. Entonces yo te puedo dar clases de negocio, te puedo dar clases de cuestión de desarrollo de vivienda y de desarrollo inmobiliario, y te puedo dar clases también de cuestiones de comunicación. Entonces buscamos, el primer caso fue un maestro de la Facultad de Arquitectura que nos invitó a su salón de clases a dar una clase. ¿Y de qué les hablamos a los jóvenes? Pues de cómo era el negocio de vivienda. A la Facultad de Arquitectura pues les interesaba ese tema, por supuesto. Y hablamos con ellos, se dio muy bien,
Y de ahí se derivó entonces que más maestros nos empezaron a invitar. Como les decía en otras ocasiones, que se ha perdido esa capacidad de diálogo. Ustedes van con los políticos, no aceptan retroalimentación o preguntas, ¿sí? Es simplemente un discurso unilateral, ¿sí? Un monólogo parece. Entonces, me parece una oportunidad excelente ustedes que recién incluso acaban de sacar su credencial de elector y que van a ser actores decisivos en la política sinaloense y del país, que tengan la posibilidad de estar frente pues, a quienes se están proponiendo ser nuestros representantes. Entonces, pues le agradezco que aceptara la invitación y que estuviera aquí en la Universidad Autónoma de Sinaloa, en donde hace falta mucho, mucho el ejercicio democrático. Entonces, pues, ingeniero... Te agradezco, Jorge. Pues muchas gracias, jóvenes, a ustedes por la oportunidad de platicar, como lo dice bien el maestro. Si gusta sentarse, aquí platicando con los jóvenes. La idea es generar un diálogo, efectivamente. Estoy seguro que hay muchas inquietudes, no solo no solo en el ámbito de la candidatura propiamente, que es lo que menos me interesaría ahorita entrar en un discurso proselitista, pero tendría más interés en el... No, señor, este país no va a mejorar con ese tipo de autoridad. Es el reflejo de lo que pasa en el gobierno, en este pequeño gobierno que se llama la universidad, que además, como sabemos, tiene dueño. Y el dueño no le gustó, todo indica que así es. Yo les agradezco de todas maneras su tiempo y su amabilidad. Espero que hasta donde alcanzamos a platicar, pues haya quedado algo interesante. Estoy seguro que de todas maneras quedaron muchas dudas por resolverse, pero pues desgraciadamente, insisto, con enanos, pues no se va a poder crecer en este país. Yo les agradezco de nueva cuenta, y con estos enanos con poder, pues es peor que un cadenero en un antro, ¿no? Ya se dieron cuenta. Gracias. Qué pena, de veras, qué pena. Estábamos platicando muy a gusto. Había mucho material, y bueno, pues yo les agradezco su tiempo y su amabilidad, ¿eh? Gracias. ¿A esto? Disculpe. Hombre, qué bárbaro, pero qué tamaño es el amigo, y se dice doctor, ¿te imaginas? Qué barbaridad. Qué barbaridad. Y vamos a buscar dónde dice proselitismo ahí. ¿Sí? Para tener nosotros prueba de que no hay una sola palabra que hable de proselitismo. ¿Qué pasó, mamá? No, pues es que no cabíamos. La autoridad me invitó a mí, se llama el señor Iván. Él me invitó a mí. Yo no solicité ningún derecho, ningún derecho. Enanos con poder. Por favor, enanos con poder, fíjate nomás. Es la fe de este país y de esta institución, una institución que debe de ser espacio de libertad. Mira, aquí le toman los datos y la buscan. Precisamente los muchachos me están ayudando con toda la cosa esta de la gente que nos quieran ayudar a cubrir casillas. ¿Cómo se llama? Me dijo Andrea Cebrero. Cebrero, si llega. ¿Qué es de Rafael y de ella? Nada. De Rafael Cebrero Brinca. Éndele de eso. Nada. Bueno, pues, doña Andrea, a mí me da mucho gusto, ¿eh? Muchas gracias. Qué amable. Gracias por su ayuda y gracias por este gesto tan hermoso que nos hizo sentir y recordar a mi papá. ¿Cómo está? ¿Qué gusto? ¿Cómo se llama usted? Nayeli. Nayeli, véngase tantito para acá porque aquí la... ¿A qué se dedica Nayeli? Ándale, ¿y está trabajando ahí en el despacho? Ah, mire, qué padre, qué bien. Gracias.
Qué amable. Estoy a sus órdenes. Mucho gusto. ¿Cuántos años tiene usted? ¿Cuántos años tiene? 20. Estudiando todavía, es pasante ahorita todavía. Ándale, ¿y en dónde estudia? Vengo saliendo ahorita de la universidad, me corrieron. De la calle 846. Pues me invitó un maestro a dar una conferencia a sus alumnos. Y estaba en la conferencia y llegó el director de la escuela. Para que vea. Así es. Qué gusto, ¿eh? Pero todos sabemos que tiene dueño. ¿Está de acuerdo? Y ahí nos invitó aquel joven precisamente de la Facultad de Estudios Internacionales, que nos convida a esa facultad, y lo que ellos vieron en la universidad, me refiero a la estructura directiva, es que les dio miedo. Iba a haber más maestros a invitarnos, porque nos iba a invitar la Facultad de Derecho, pues era obvio que pudiéramos hablar de las candidaturas independientes, del derecho humano de participación política, de derechos humanos, etcétera. Se iba a abrir la Facultad de Derecho, se iba a abrir la Facultad de Economía, se iba a venir en escalada una gran avalancha de invitaciones. Y por eso deciden que cuando fui invitado a la Facultad esta de Estudios Internacionales, llega aquel personaje que se decía autoridad, un personaje ahí que director de esa facultad, y llega, irrumpe en el salón de clases cuando estoy dando una clase, y llega, interrumpe y me corre de la universidad argumentando que estoy haciendo proselitismo, ¿sí? Como si uno fuera un idiota que tuviera que llegar a un aula y decir vota por mí. No, pues espérate, pues yo no necesito llegar a decirle a los jóvenes vota por mí, yo llego, les doy una clase, los muchachos aprenden, ven, ah, caray, pues este amigo tiene algo que aportar, ¿sí? Pues es un chingón, pues oye, pues yo voy a votar por este vato porque el vato le irriga, le bombea el tinaco, ¿no? Entonces, pues eso te genera que los vatos dicen, no, pues este sí sirve. El otro día di una conferencia a un grupo de jóvenes empresarios, les hablo de las cuestiones empresariales, de los negocios, etcétera. Pues es un político pinche y no les va a poder ir a hablar de negocios. Esos no saben, en su vida han tenido que pagar la raya, siempre nomás la cobran. Entonces, pues ¿qué les va a decir un político tradicional? Pues yo sí tengo cosas que aportarles. Entonces, cuando esos muchachos te escuchan, ven que les tienes cosas que aportar, que ellos aprenden, pues dicen, este vato me conviene. Gracias. Bienvenida. Hola, ¿cómo estás? Hola, buen día. Bravo para la guitarra. Muchísimas gracias. Seguimos negrito. Gracias.
senador. Pero no, decidimos, como ustedes lo saben, iniciar una lucha política y jurídica, una lucha política y jurídica por conquistar el derecho de los mexicanos sin partidos, son un derecho constitucional en este país. En aquel año